donde estamos en Zafferano, ubicado aquí en la Valle 3511, compartiendo lo que es este almuerzo que vamos a disfrutar, donde sea viernes por mediodía, sábado a la noche o sábado a mediodía. Aquí en Zafferano y en este caso acompañados por los amigos de Jugos de Natural Detox. ¿Cómo andas? Buenas, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Tanto tiempo, ¿cómo va? Comida saludable, por lo menos los jugos obviamente saludables van a ser. Te comes una buena comida de estas y después los juguitos. Exactamente, ¿cómo andas, Leti? Gracias por venir. Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Además, te digo, los jugos ya, por hasta el mismo color, hace que ya te den ganas de tomarlo. ¿Viste? Bueno, ahora nos vamos a tomar uno, vamos a brindar. Sí, seguimos con la misma línea, ahora se viene la primavera, así que cambian un poco los sabores. Así que bueno, renovándonos un poco. ¿Y se sabe una de qué frutas nuevas surgen ahora en primavera? Sí, la gente me pide un montón, que ahora ya viene, que es el de frutilla y naranja, que es por la época, digamos. Y ahora viene un poco el de mandarina, que son los más pedidos. Después, bueno, vienen más cerca del verano lo que es melón, sandía. Que lo has probado, que bueno, son muy ricos también. Yo digo, el de mandarina debe ser exquisito. No, es exquisito. Dice también. Sí, aparte es bien concentrado por ser un jugo prensado en frío. Entonces es mucho más rico todavía. Sí, sí. El color que tiene ese de remolacha es impactante, te digo. ¿Impactante para bien o para mal? Para bien, no. Ah, bueno. No, sí. Aparte, si Drácula estaría acá, se lo comería todo, ¿eh? Más o menos. Pero no, bastante rico. El de remolacha al principio no gustaba mucho. Pero bueno, cambiamos un poquito la fórmula para que quede más rico, así que la gente lo está llevando mucho, sobre todo también por los beneficios que tiene, que son muchísimos. Claro, yo además digo, ya sea el de la remolacha o este aquí, por ejemplo, el de zanahoria, o este que tenemos acá, este me encanta. El de kale, sí. Kale o kale, sí, como decimos acá en Santa Fe. Cuando si vos le decís que es kale, terminan así, vos decís probalo y después yo te digo que tiene, y ya sí. No está bueno, y vos le empezás a decir tiene esto, tiene aquello, que es jengibre. Si vos decís todo lo que tiene, antes no lo podés. Sí, no. Hay mucho prejuicio en eso, ¿no? Sí, ni hablar. Aparte por ahí es una verdura que no es muy conocida. La maca peruana es algo que vos decís que es maca peruana, la espirulina es qué es. Pero cuando empezás a contarle todas las propiedades y la gente lo empieza a consumir diariamente y lo incluye en su alimentación diaria, se da cuenta que realmente el jugo es bueno y vale la pena tomarlo. Aparte es rico, digamos, no hacemos jugos feos. Es lo que tratamos de explicar. Por ahí por los colores vos decís, ¿qué me está dando? Claro. Pero una vez que lo tomas, ¿cuánto colorante tendrán, viste? Claro, no. Esto es todo fruta y verdura natural, 100%. No hay nada de colorantes, no hay nada de aditivos ni químicos, que es la idea y va a seguir siendo así. Por eso también, bueno, los jugos duran 3 días. Ahora ofrecemos la posibilidad de congelarlos. Y congelados te duran hasta un mes. Pero bueno, seguimos trabajando de esa manera. Está bueno eso, porque digo, uno puede comprar los jugos, digo, ya sea un lunes, un martes, ya te queda para toda la semana. Sí, era por ahí el problema que pasaba, de que por ahí venía gente de afuera y quería comprar más, pero por la poca durabilidad no podía. Eso por lo natural que son los jugos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No tienen, de hecho, sí, nos han ofrecido agregarle otro tipo de conservante, entre comillas, natural, pero no, digamos, se pierde la idea de lo que es un jugo detox. Que sí o sí, un jugo de estos dura hasta 72 horas, o sea, no. Sí. Si quieren vender como natural, que dura. Total. Sí, no duran más de 72 horas en todo el mundo, digamos, porque son prensados en frío y de hecho. Si lo haces con una juguera normal, te dura 20 minutos el jugo con las propiedades. Esto hasta 72 horas y nada más. Ahora congelado, sí, te dura un mes, que está avalado por la nutricionista Gisela Pitura. Lo congelás y no hay ningún problema. Lo tomás, lo sacás cuando quieras y te dura 24 horas para tomarlo. Hablando de natural, ¿trajiste una innovación nueva? Sí, hablando por lo menos de acá kale. Acá el programa, ¿eh? Sí. Acá en Santa Fe, bueno, somos pioneros con lo del kale. Fuimos pioneros con lo de los jugos también. Es un snack saludable, le llamo yo, súper rico. Lo ves a simple vista y decís que no, pero claro, sí, lo lees también. La planta de lápido, decís que sí. Claro, y por ahí cuando lo lees decís que es feo, pero no, cuando lo comes es muy rico. No porque yo lo venda, vos lo has probado. Sí, y te... Lo podés poner, a ver, con un queso, con un jamón, con un maní, con una papita y le pones esto, que queda re bien. Sí, tal cual. Y por ahí dice tritura, por ahí el movimiento. Y se le puede agregar a las ensaladas, se le puede agregar a las sopas. Sí, ahora no trajimos sopa, pero también hacemos sopas que son súper orgánicas y naturales. Y también con condimentos todo naturales y bueno, aprovechando el invierno. Sí, lo que queda por lo menos. Exactamente, sí, así que a full con las sopas, hay unas promociones en sopas. ¿Sabías que esto también se ponía para la sopa? ¿Me diste? Sí, esto, sí. En realidad... Para las ensaladas también. Sí, para todo. Sirve para absolutamente todo. De hecho, hay restaurantes en el mundo que lo sirven como condimento para que vos le agregues, porque es algo salado y súper archi ultra mega natural. Mira vos.
Yo digo siempre, además, lo importante de tener estos jugos, las variedades y además, digo, lo inquieta que sos de ir buscando, cambiando la fruta, buscando nuevas fórmulas, de ir perfeccionándote, ¿no? Porque esa es la idea de perfeccionando los jugos, buscando nuevos sabores, o darle un toque distinto, porque también hasta vos mismo por ahí te cansás también de que siempre sean iguales, sí. ¿O no? Sí. Hace de que una también la gente invite a tomarlo y a probarlo, ¿no? Sí, aparte la gente también. Yo soy inquieta, pero la gente es más inquieta. Entonces está todo el tiempo, ¿qué sabor nuevo hay? Claro. ¿Qué producto nuevo hay? Entonces, bueno, estamos tratando siempre de innovar, siempre en lo que es natural, 100% natural, digamos, es nuestro lema. Así que, bueno, también se vienen productos nuevos, que no puedo decir nada. No hay que quemarlo. No hay que quemarlo antes de tiempo, porque si no, pues... Pero ya vamos a estar mostrando todo lo nuevo, la línea nueva. Además, yo siempre digo, por ejemplo, ese que está ahí de naranja, ¿no? Sí. Se ve hasta la pulpa de la naranja. Sí, se puede ver bien. Claro. Esto pura pulpa, fibra, el jugo es excelente. Claro, este está además, así lo que porque se ve el jugo de la misma naranja. Claro, exactamente. Sí. Y después te haces lo mismo con todo cuando los probás. Te das cuenta que le sentís el sabor de la fibra, que es porque tenemos una máquina nueva que también lo que hace, además de prensarlo, te deja la fibra, que es súper bueno. Claro. Sobre todo, lo que te da la riqueza. O... Sí. Así que, bueno, estamos innovando en todo lo que es maquinaria, sabores, productos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De emprender, de generar, de tener iniciativas nuevas, porque yo digo siempre uno, cuando vos al que está de otro lado de la cámara, el que quiere probar algo nuevo, le ofreces, lo termina comprando. Sí, por suerte los clientes que tenemos ya estamos hace un año y medio y se siguen manteniendo firmes con clientes nuevos. Ahora hay deportistas también que están consumiéndolo mucho porque ayuda un montón para su nutrición diaria. Nutricionistas que también nos están recomendando porque, digamos, es un producto 100% natural, están avalados y, bueno, son ricos. Además, yo te iba a decir, a ver, uno lo puede tomar tipo colación, de pie, a 10, 11 de la mañana, para que voy a decir uno deportista, yo lo hago. Por ejemplo, a las 12, para mí la media mañana, todavía mi almuerzo, faltan un par de horas, y vos te tomás, yo no llego a tomarme la botella entera cuando estoy haciendo actividad, en el gimnasio, haciendo algo. Y son, te digo, llenadores, te digo, no es que quedás como que te acabas como un asado, pero... Sí, imagínate que... Te sacas esa saciedad de decir, quiero comer, que sentarme a comer un plato de comida. Sí, que es la idea, digamos, mucha gente por ahí lo que pide es saciarse, porque por ahí a la mañana el famoso picoteo que le llaman en las oficinas... Un bizcochito, claro. Esto por ahí te frena eso, porque te sacia un montón, quedás como bastante saciado. Imagínate que por botella hay medio kilo entre fruta y verdura. Así que es bastante si te pones a pensar y todo natural. Leiti, gracias por estos minutos, gracias por todo esto que me trajiste para probar, para que aquellos que están del otro lado se tienten de probar lo que es cosas naturales. Porque eso también es lo bueno, ¿no? De que prueben algo que además le hace bien al organismo. Sí, invitamos para que estén en las páginas. En Facebook es /natural-detox. En Instagram es natural-detox-sf. Y después el teléfono que lo pueden ver es 342-5673-073. Perfecto. Ya estoy para asistente tuya. Total, de productora. Exacto. Leiti, gracias por esto. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Así que, bueno, la invitación está hecha para que prueben estos jugos Natural Detox, de remolacha, de naranja, de zanahoria, de kale, de pepino, con muchos más ingredientes que hacen que uno tome estos jugos, quede saciado. Y pruebe, tome jugos naturales, como son estos de detox. Aquí en Zafferano, en La Valle 3511, lo recomiendo.